You're ready? I'm ready. Okay, so this time we're gonna make this. This is gonna be the guitar. You know, la guitarra. Entonces vamos a pintarlo en blanco y negro. We're gonna paint this in black and white and gray and red. All right, so let's make it. Vamos a hacerlo ya, rápido. Remember, do not smell the paint or you'll be high. Y recuerden, no respirar la pintura porque van a quedar alterados, locos. Metallic blue, that was just white. Este solo fue blanco y este es el negro metálico. Y entonces le vamos a poner así. Y aquí más pintura negra. And now, newspaper. Creo que mi periódico no estaba preparado, pero ya, vamos a encontrar aquí una inspiración. Okay, so let's make the texture. Vamos a hacer la textura. Y mira, wow. See the beautiful detail? And then fire! Don't panic, this is under control. Que no se cunda el pánico por allá porque esto todo bajo control, ¿ok? Bueno, pues ya está. Ahora, now it's moment to paint the red part. Ahora es momento de pintar la parte roja. Neon red. Eso es un rojo neón. Then red. Normal red. Ese es el regular rojo. And now, marrón. Como magenta. Okay, so there is. It's a little bit more here. And then white. More white, a little bit more white. And let's see. And I think a little bit black on the red. Un poco de rojo, negro en el rojo. Y ahora sí. Otra vez. Newspaper. Let's make the texture. Vamos a crear la textura. Lo pasamos. Mira nada más. Wow. I like that beautiful detail. Okay, so now let's see what else. I think I need some white more on this part. Creo que necesito un poco más de blanco. Y crearle más textura. Ahí está. And there it is. All right, so now let's turn this. Vamos a darle la vuelta. Ahí. Ahora es momento de pintar la guitarra. ¿Cómo sabemos a dónde va a estar? How do I know where it's gonna be? Well, I have done this already. Ya había hecho esto antes. Y entonces, bueno, yo digo que vaya aquí. Así. Cargo la pintura con mi pincel. Y como la guitarra es sexy, como la mujer, tiene sus curvas. Okay, the guitar is just sexy, like a woman, like a beautiful woman, right? So, let's see. Now, let's make the circle. Vamos a pintar el círculo. Bueno, puedo dibujarlo, pero yo no necesito dibujarlo. Así que, aquí está. And now, let's see. There is. See? Perfect. A little bit more. Un poco más aquí, tío. Ahí está. Y entonces, bueno, ¿dónde van a estar las cuerdas? Yo creo que va a ir aquí. Y aquí también necesitamos ponerle esto. A mí me gustaría tener mi guitarra así. Y aquí un poco de color, unas rayas, unos dibujos. Perfecto, ya quedó. Ahora, voy a girarlo porque yo me acomodo de esta manera. Oh, no, no, estoy bien así como estaba. Ahora es aquí donde yo voy a hacer algo. And here is where I have to do something more. Look at this. Okay. Don't worry about the lines. Just make it. No se preocupen acerca de la línea. Solo ejecútenlo. Brass. There. See? Okay, so there 1, 2, 3, 6. Ya tiene 6. Y bueno, por acá faltó. Si no queda la primera, la segunda seguro que sí. Ya está. Bueno, entonces aquí empiezan los trastes o algo así. Creo que he escuchado como trastes, son las cositas, esas rayitas que tiene. Bueno, vamos a verlo aquí, mira. Esto. Esto es lo que lleva para hacer el requinteo o algo así, ¿verdad? All right, so there are some things like this. Perfect. So now... I think it looks beautiful. Creo que está mirando bien padre, mira. Y vamos a usar algo más. Yo tengo una tarjeta por aquí.
a plastic fantastic just to make some notes. Vamos a hacer un músico necesita notas y para eso tiene que tener a la mano o cuando vaya componiendo su nota musical necesita algo donde notar. Entonces aquí escribió una nota. So he, the musician, the guy who plays something, guitar or whatever, he needs something to write over. Ahí está. Maybe one more here. Quizás otro por acá. Yeah. And now, let's see here. Y aquí necesitamos el ritmo. And now you need the ritmo. Graves, agudos y... Y ahí vamos. De repente se dispara el bajo. Y luego va los... ¿Cómo se llama estas partes de acá más agudos? Y ahí va. Mira, wow, está quedando muy padre, ¿eh? ¿Eh? Ok, entonces, la guitarra tiene sonido. Oh, creo que aquí hace falta algo. I think we need something here. Look. And now, clear coat, transparente. Let's make some detail. Vamos a hacer algo de detalle aquí. Yes. Perfecto. Okay, so now it's time. Es momento right now. It's the moment to write something. Vamos a escribir. Bueno, va a ser mi jeroglífico. My top secret. Lo voy a hacer abstracto porque no quiero que alguien lo interprete. Solo el músico lo va a interpretar. Esta es la letra como los doctores. This is like a letter from the doctors, you know. Doctor's letter, but this is musician letter. Okay, sas. '27. Perfect. Love music. Perfecto. So now, I think I need this. Creo que la vida no tiene sentido si no hay música. I think there's no sense in this life if there's not music. I think music is like the language of our soul. Yo creo que la música es el lenguaje de nuestro alma, ¿no? Donde se comunica con Dios o de alguna manera, ¿no? A través del ritmo, a través del sonido. Doom. All right, so that's how I think. Eso es como yo pienso. No sé si les ha pasado que a veces no necesitan escuchar la letra de la canción. Simplemente el ritmo ya trae el mensaje y el cerebro lo interpreta fácilmente. I don't know if you have ear or if you know this. Sometimes you don't need to understand what the word says about music. Only just the rhythm, only the sounds, and then you feel it and you know it feels good. Y entonces saben que se siente bien o se siente, te transporta a otro mundo, ¿no? Bueno, esa es una comunicación con los dioses. It's like a communication with God, that sounds, yeah. So I think that's what I'm feeling right now with my music. I'm listening right here. Y que se apagó. Perfecto. So there's some more. Little knot. Y there is no knot if there's not heard. Y no hay música sin sentimiento. No hay una música si no hay un sentimiento. Toda música tiene un sentimiento, por eso es que nos transporta, ¿no? All music has some sense, or how do I say this? Feelings, I think feelings is the correct word to say. There's some feelings in the music, so that's why we love. Not matter which kind of music, heavy metal, or pop, reggae. Okay, so now
I need something more. Some diet. And this will look nice with the black light. I'll show you later. And then of course, don't forget to sign it. We have to sign it. My name is Porfirio. And I'm signing right now. All right. So now it's time to seal. Ahora es momento de sellar la pintura. You ready, Freddy? Okay, I'm ready. Look at this. And then, fire! This is just like heavy metal, you know? Don't panic, this is under control. ¿Eh? Todo bajo control, que no se paniquen, eh? Look, 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 mira cómo ya quedó. ¿Ah? Okay, so, I think it's finito, terminamos. Yeah, that's all, my friend. Oh, let me show you how it looks with the black light. Oh my God! It's amazing! ¿Sí? ¿Ya? Bueno, that's all. Thank you very much. Hope you enjoyed. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues ya está. Seguimos con más después y más y más y más. Okay.